burn in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know. ¿Qué onda, mis queridos otognáticos? ¿Cómo les va? Espero que bien, porque yo ando un poco mal, debido a que en Guatemala hay muchas cosas que están preocupando tanto que quería comentarles a ustedes. En los últimos periódicos guatemaltecos, se ha visto algo muy extraño que realmente te quedas con cara de sorprendido. Según un último artículo de una prensa local, han habido 666 asesinatos a mujeres, tanto asesinadas por estrangulación o descuartizadas. Pero a esto hemos llegado, y no creo que en Guatemala se vea esto. Para mí esto es un caso mundial, ¿y el cual es? El tema se llama maltrato a la mujer. Bueno, para ayudarme un poco con este tema, tengo dos invitados. Uno hace unos años era un loquendero de muy de fama, y el otro es un novato que para mí dará mucho de qué hablar. Bueno, con ustedes Sirio Locuendo y Magnarius Blaze. Bueno, aquí en un video con Sotoji Jeje, algo que jamás imaginé. Si es algo extraño, ¿y qué me dices tú, Magnarius Blaze? Pues me parece excelente aparecer en un video de Tesotocorp. Bueno, comencemos con el tema para que los jóvenes se empapen con este tema, que realmente en YouTube nadie lo ha querido hablar. Bueno, cuando Magnarius Blaze mencionó eso, es que en YouTube hay varios videos de críticas hasta su reputísima madre, de crítica a Justino Castor, y que critica a la WWE, muchas cosas con poca información que realmente valga la pena. Pero si tú buscas algo sobre maltrato a la mujer, solo encuentras como dos o cuatro videos con buena información. Yo opino que eso pasa por algunas razones. Es un tabú, ya que la mayoría de los loquenderos que actúan en la red de YouTube son niños en plena pubertad o adolescentes que no le ponen énfasis a los problemas sociales, no están obligados a hacerlo, pero tampoco tienen cómo opinar, ya que han escuchado del tema pero no saben qué es el tema, no tienen el conocimiento de las causas ni de las consecuencias que esto genera. Esa es la razón por la cual este tema se vuelve un tabú para la comunidad loquendera de YouTube. Estoy de acuerdo con Magnarius. Ahora los loquenderos solo buscan fama, y no hacen proyectos que alimente el conocimiento, y solo se basan en copiar ideas, y es tanto que todas las masas intentan copiarlo y terminan todo hecho un asco, y al final el locuendo que hacen no aporta nada. Eso es cierto, pero bueno, ya dejándonos de introducciones, entremos con el tema en sí. Por favor, gatito vomitito, danos un pequeño significado de lo que es maltrato a la mujer. Rayos, estaba jugando una partida de Super Mario Kart 7, pero bueno, a trabajar, esto es lo que encontré. La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia ejercida contra la mujer por su condición de mujer. Esta violencia es consecuencia de la histórica posición de la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón, carente de plenos derechos como persona. La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio hasta la agresión física o psicológica y el asesinato, produciéndose en muy diferentes ámbitos: familiar, laboral, formativo. Adquiere especial dramatismo en el ámbito de la pareja y doméstico. Anualmente decenas o cientos de mujeres son asesinadas a manos de sus parejas en diferentes países del mundo. Gracias, gatito vomitito. Bueno, al parecer el maltrato viene siempre del hombre o cónyuge. Como decía la información, la mujer se ha visto como el elemento débil, que tiene que recibir insultos, golpes, lo cual hacen que las mujeres siempre estén sobre los maltratos del hombre. Pero ¿alguien sabe cómo saber cómo una mujer recibe maltrato? Si te refieres a los síntomas, te puedo ayudar con algunos. Primera, pérdida de la autoestima. Segunda, ambivalencia hacia el maltratador por el que siente miedo. Tercera, ansiedad de la marcha que conlleva la responsabilidad del fracaso familiar. Cuarta, consecuencias económicas de la marcha. Quinta, temor permanente a ser agredida de nuevo por la pareja. En mi forma de ver, el maltrato a la mujer es la bajeza más asquerosa que cualquier adefesio desagradable que se autoproclama hombre puede hacer. La mujer es el ser más hermoso y sublime que Dios creó. Tienen belleza, gracia, astucia y un sentido de protección de mayor fuerza que el de un hombre. No deben ser maltratadas por ningún motivo. El maltrato no demuestra superioridad ni tampoco inferioridad por parte de ella. El maltrato es simplemente una muestra de cobardía e inseguridad en lo que uno es. Maltratar es herir o hacer de menos a alguien para no sentirse menos. Esta es mi opinión sobre el tema. Dios, la mayoría de veces es por parte del hombre, lo cual me hace pensar que me decepciona ser hombre. Bueno, sinceramente, ¿qué es una mujer?
mujer, es tu hermana, mujer es tu amiga, una mujer es tu amor, una mujer, es tu hija, una mujer es tu novia, una mujer es tu esposa, y lo más importante, cabrón de mierda, una mujer es tu madre. Me molesta mucho que la maltraten, siendo que si tu madre fue mala o buena, por lo menos, tuvo el dolor de crearte, de darte la vida, y bueno, algunos casos de abuso del hombre a la mujer, es por familia cuando la esposa es estúpida y se deja pegar y incluso lo cubre, es lamentablemente que sea algo mundial y que en algunos países sea mayor que en otros. Las mujeres son lo más bello de este mundo, es lo más esencial, es todo aquello que el hombre no tiene. ¿Cómo es posible que sean maltratadas? Y no solo físicamente, también son maltratadas psicológicamente. Ha llegado un aumento desde los tiempos del reino del machismo, pero no todo es desgracia. Las mujeres han llegado a un punto de que pueden sobresalir ellas solas, teniendo familia, poder mantener un trabajo que hasta un hombre puede manejar, pero lamentablemente las mujeres también son las que provocan el abuso, quedándose en silencio, no decir nada a las autoridades. Y en ese tipo de casos del maltrato a las féminas, no solo ella termina mal también. Los hijos, pobres niños, quedarán traumados. Es tan fácil arruinar la infancia y los sueños de un pequeño. Hay demasiados casos que denuncian y quedan impunes, y muchos casos que ni siquiera se denuncian. Creo que por tener más fuerza no deberían abusar sino ayudar, pues sería una con otra. Perdón si no puedo decir mucho de este tema, pero terminaré enojado por todo lo que ya dije, pues sinceramente es defraudante que hagan eso con las mujeres tan bellas que son y buenas. Esto demuestra que la sociedad está marcada por un complejo machista y de inferioridad que hace al 65% de los hombres maltraten a las mujeres. Simplemente necesitamos demostrar que el maltrato no significa nada positivo. No olvides que vienes de una mujer. Quien maltrata a una mujer no tiene madre porque no recuerda que de ella viene. No lo olvides, respetar es de hombres. Caballeros, respeta, no maltrates. Bueno, al parecer, el maltrato es bajeza y cobardía por parte del hombre. Llegó una información a mis manos sobre una asociación que ayuda a la mujer maltratada. Es un servicio que tiene la finalidad de ofrecer una atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Fue inaugurado en Valencia el día 10 de julio de 1995, en Alicante el día 7 de diciembre del mismo año y un año después en Castellón. Tengo otros datos importantes. Las mujeres maltratadas está entre 26 a 40 años. Se dice que la mujer con maltrato puede tener entre 2 a 4 hijos, casi nunca llegan a estudiar una carrera universitaria, no más se queda con su primaria. Escuchen bien esto, la mujer puede durar entre 5 a 10 años sufriendo abuso y maltrato, y lo peor de todo, el maltrato es diario o semanalmente. Regresando con la asociación, sus siglas son AMM, que significa Asociación de Ayuda a la Mujer Maltratada. Las funciones de la asociación son: atender de forma integral y continuada la problemática de las mujeres víctimas de agresiones, elaborar informes anuales y estudios específicos promoviendo la investigación sobre cuestiones relacionadas con violencia contra la mujer, elaborar y difundir folletos y publicaciones sobre materias que contribuyan a informar, formar, concienciar y sensibilizar a la opinión pública, realizar jornadas de formación y sensibilización a profesionales de diferentes ámbitos de actuación, constituirse en oficina coordinadora institucional de esta problemática social. Lo bueno que hay personas de buen corazón que hacen ese tipo de asociaciones que ayudan. No olvidemos mencionar que el día 25 de noviembre es el Día Internacional contra el Maltrato a la Mujer. Es uno de los pocos días que se celebra algo sobre este tema. Bueno, mis queridos otognáticos, esto fue todo sobre el video. Quiero darle gracias a Magnarius Blaze y a Sirio Locuendo por haber querido participar en este super proyecto. Espero que sea de su agrado y comenten, denme su opinión, ya que para mí es de suma importancia todo comentario. Y si ustedes alguna vez han padecido el maltrato, no duden en ir a las autoridades, por favor no se queden callados, hablen y sobre todo tengan fe en Dios, que Él todo lo puede. ¿Algún último argumento, compañeros? Creo que ya no, Soto, solo pequeño consejo, amén y no maltraten a lo más lindo que Dios nos dio a las mujeres, y gracias por invitarme, cuídate. Pues por el momento ya no, compañero, y nuevamente gracias por la invitación, somos la polla con vinagre, XD, y como mencionó Sirio, si amén a lo más bello que Dios nos dio, cuídense todos débiles mentes. Bueno, bueno, estamos bien entonces, ok, con esto finalizo este pequeño video, y la verdad, quise hacer este tema porque como dije al principio, no hay mucha info del tema tabú de YouTube, y por otro punto que yo estoy enamorado de una mujer, la cual por ningún motivo lastimaría en ninguna circunstancia. Gracias a todos, y especialmente a las mujeres que hacen de colores nuestro mundo gris. Hasta
pronto y no olviden, Soto Cruz. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar.